Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer, trayéndoles un nuevo video de una nueva serie, un nuevo video, una nueva serie, todo lo que quieran. Hace mucho, güey, mucho que no grababa videos de cosas que no fueran de Pokémon, pero la situación lo amerita por ciertas cosas que han estado pasando en mi vida y me dije a mí mismo, bueno, ya estuvo, ya fue suficiente de hacerme pendejo con esto. Y por la situación que estoy pasando, en vez de hacerme pendejo y agarrarlo como excusa, decidí agarrar como excusa el hecho de grabar para poder distraerme un poco. Entonces, uno de mis juegos favoritos, no solo de todos los tiempos, sino también de mi consola favorita, el Nintendo GameCube, vamos a jugar Fire Emblem, Path of Radiance. Ahora, en este juego se habla mucho. Probablemente estos videos van a salir algo largos. Pero de todas maneras, durante los primeros videos no voy a leer todo lo que dicen porque realmente no hay mucha historia interesante. Así que, New Game, No Data, lo más difícil. Level Up Method, esto significa que, bueno, ahí dice, cuando los personajes suben de nivel, sus stats se mejoran en una manera random. Lo cual no es bueno. Si le pones en Fixed, cada uno va a mejorar más en sus fortalezas. O sea, un caballero va a subir más en defensa y en HP, un espadachín va a subir más en velocidad y en ataque. Y no va a salir con que, ah, tu caballero subió de nivel, toma 20 puntos en magia. ¿Por qué demonios? Pero saben a qué me refiero. Entonces, Fixed. Y vamos a comenzar. Prólogo. Mercenarios. Se acabó la cinemática. ¿Ya? ¿Really? ¿En serio? Ok, gracias. Ya saben que durante las cinemáticas intento no hablar para, pues, en caso de que haya algo de información, no se pierda demasiado. Y le pueden poner más atención. Entonces, vieron a Ike. Por cierto, este es el origen de Ike para todos aquellos que cuando empezaron a jugar Brawl o Smash para Wii U dijeron, ¿de dónde salió este sujeto? De aquí. Claro, en el de Brawl todavía se ve como aquí. Chavo, enclenque. Y todo eso. En el de Wii U el güey ya se ve más grande y más mamado. ¿Estás bien? Sí, estaré bien. Me metí una chinga, pero bueno. Esta es la historia. Ike es el hijo de Grail, ese sujeto narizón de arriba, y el hermano de Mist. El comandante Grail es el dueño, o el jefe, o el comandante, de una compañía de mercenarios. Y aquí Ike está peleando contra su padre para mejorar y ganarse un lugar en la compañía de mercenarios. Este sujeto, Boyd, es uno de los miembros de la compañía de mercenarios, los Grail Mercenaries. Entonces, aquí lo único que están haciendo es, están hablando de la chinga que le pusieron a Ike. Ok, sí. Aquí Grail dice, bueno, qué bueno que llegaste, Boyd, porque yo estoy muy mamer para pinche Ike. A ver si tú, pues,
Alarmas un poquito menos que yo, estás más o menos al nivel de Ike, eso dijo. Entonces, ¿qué podemos explicarles rápidamente? Aquí, arriba a la izquierda, viene. God damn it. Pausa. Bueno. Creo que tiene que ser de vestir. Sí, si no, pues ahí creo que tengo otro aparte del que he estado usando. Ajá. Bueno. Ok, lo siento por ese corte. Me llamaron por teléfono entonces. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, aquí arriba a la izquierda vemos el número de turno que es lo que tenemos que hacer para ganar en el mapa donde estamos y la información sobre el terreno en el que estoy o en el que está el cursor. Plane, 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 plane. Tree. Bla, 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 bla. Hay diferentes tipos de terreno, pero eso ya los vamos a ver más adelante. Esta es la información sobre Ike. Nivel, HP. A la izquierda el HP que tengo, a la derecha el HP máximo y el arma que traes equipada. Y esto es lo mismo, pero de mi oponente. Los cuadros azules son hasta donde puede llegar, los cuadros naranjas es en donde puede atacar. Entonces, si este sujeto se puede mover hasta aquí, este es su rango máximo de movimiento, pero puede atacar hasta aquí y a los lados, aquí, arriba y abajo. Más adelante les iré explicando. En caso de que no conozcan cómo se desarrolla un juego de Fire Emblem por alguna razón u otra, de todas maneras es bastante sencillo, simple y se van a dar cuenta ustedes, pero por si acaso. Entonces aquí tenemos las opciones: esperar, no hacer nada, utilizar algún item. Shove es darle un empujón al enemigo que no le va a hacer nada de daño, pero me lo voy a quitar de encima y lo voy a aventar un cuadro hacia donde lo empuje. Entonces, si lo empujo, no le voy a hacer nada de daño, pero lo voy a empujar hasta acá. Y attack. Puedo escoger con cuál arma atacar a mi enemigo y el arma con la que ataque va a ser la que se quede equipada. Abajo a la derecha está el cuadro de información sobre el arma. El ataque que tiene, el porcentaje de, pos de o bueno, el sí, el la posibilidad de pegar. Ese hit está muy alto, pero también tiene que ver el dodge o el avoid, las posibilidades de evadir del oponente y todo ese pedo. El rango de ataque, si puedo atacar en nada más en un rango o en un cuadro de rango o en dos. Y todo eso. Y arribita de eso está el triángulo de armas, el común. La espada le gana a las hachas la ganan a las lanzas y las lanzas a las espadas. Hay más tipos de ataques aquí, pero el cuadro este es el básico. Entonces, podemos ver que aquí antes de atacar, me sale el HP de ambos. MT es la cantidad de daño que nos vamos a hacer entre nosotros. Hit es la cantidad de. Bueno, el porcentaje de posibilidades de golpear al oponente. 100 cada uno. Y crit es la posibilidad de conseguir un critical hit. Si se fijan, mi trainer tiene una flecha hacia arriba y la practice axe de él tiene una hacia abajo, lo que significa que como yo tengo una espada, voy a hacer más daño que él. Podría decirse que nos haríamos 8 de daño cada uno, pero como yo tengo espada, yo voy a hacer un poco más de daño. Vamos a dejarlo así. ¡Puedes hacerlo! ¡Voy, no alarma! ¿No alarmo? Ahora, perra. Cuando una unidad recibe daño, recibe un punto de experiencia. Cuando hace daño, recibe más puntos de experiencia, probablemente, dependiendo de del nivel en el que esté la unidad que atacas y la unidad que ataca. Entonces, si tú tienes un nivel muy alto y atacas a alguien muy, muy débil, no vas a conseguir mucha experiencia. Y, pues como acaban de ver y como es también bastante obvio, cuando derrotas a alguien, obtienes mucha más experiencia. Void, eres un perdedor. Silencio, perra. Oh, boy. Ahora sí. Ay, güey. Bueno, ahora que terminaste de calentar, supongo que ya alarmas un poquito más como para enfrentarte a mí. Esperaba que dijeras eso. Pero primero, Mist. Justo aquí. Toma. Vulnerary.
Un item, medicina básica, recupera 10 puntos de HP. Más adelante, cuando las unidades empiezan a tener 30 o 40 puntos de HP, 10 no van a ser tanto, pero de todas maneras, para el principio del juego, es de las mejores cosas que hay. Siempre tómate tu tiempo para curar tus heridas en un campo de pelea, incluso las más pequeñas. Entonces, este güey me va a hacer 6 puntos de daño. Ok, eso significa que puedo aguantar dos golpes. El que él me regrese en este momento cuando contraataque y el del siguiente turno. Yo le voy a hacer 9, le pego 9 aquí. El próximo turno, cuando él me ataque, yo le contraataco con otros 9. Y después de eso, le vuelvo a meter otros 9 en mi turno, atacando primero. Y esos ya van a ser 27, suficiente para derrotarlo. Cuidado. Oh, mira esa experiencia. Come on, boy. Holy fuck. Ow. Me quedo con un punto de HP, pero él se queda con 4. Y al siguiente turno, como va a ser mi turno, yo voy a atacar primero. No es necesario utilizar el Vulnerary porque no hay ninguna posibilidad de fallar este golpe. Le voy a hacer 9 puntos de daño y le quedan 8 de 4 de HP. Así que. GG. Level up. Ranger. Skill, speed, luck, defense y HP. Nada mal. Ay, lo hiciste genial. Padre, no te estabas aguantando, ¿verdad? No me pegaste acá con todo lo que tenías. ¿Qué? Si puedes darte cuenta de eso significa que estás mejorando. ¿Sabes? Yo tampoco lo estaba. Estaba al 100%. Ándale, sí, pinche Freezer. Así que, ¿finalmente vas a admitir que estoy listo? ¿Qué? ¿Para unirte a la compañía? ¿Para trabajar? Sí, digo, Void ya está allá afuera. Yo estoy listo. Ya me cansé de estar en entrenamiento. Escucha, la diferencia entre tú y yo es que yo soy un profesional. Profesional que le acaban de partir su madre. Ey, eso fue buena suerte. Buena suerte. Buen punto, Ike. De acuerdo. Mañana va a ser tu primer día como un verdadero mercenario. ¿En serio? Pero. But. Si yo creo que es demasiado. Vas a volver a estar en entrenamiento, así que más te vale que la armes. Ok, vamos a regresar. Todos están esperando. Esto solamente fue el prólogo. Mercenarios. Después de esto sigue nuestro primer trabajo real. Capítulo número 1. La batalla comienza. ¡Ay, qué emoción! Por cierto, este gameplay va a estar bastante pinche largo porque. Desde ahorita les digo, hay gente que hace speedruns de esta cosa y que, ah, no, sí, yo puedo terminar en este mapa en 5 turnos porque hago, pues, no sé, sé exactamente qué hacer y todo ese pedo. Yo no juego así. Yo disfruto mucho los RPGs, yo me tomo mi tiempo, yo mato a todos los que pueda. Juego muy a la segura, entonces, si a ustedes les desespera ese tipo de juego o si realmente se aburren, pues nada más dejen de ver los videos y nadie los obliga. Y por eso les estoy diciendo desde ahorita, antes de que las cosas se pongan más tardadas. Okay, today. Ay, lo siento. Ike, buenos días. Hoy es tu primer día como mercenario, como soldado profesional, ¿verdad? Sí, y estoy listo para irme. Lo que estás es tarde, pendejo. Oh, lo siento. Jeje. Voy a llevar a Titania conmigo. Digo, voy a hablar con Titania. Espera afuera. Sí, señor. Muy bien, comandante Grill. Continuamos. Estabas diciendo de unos bandidos, ¿cierto? Correcto. Viene de una aldea cercana. Dicen que los bandidos no son tan fuertes. Creo que es mejor si llevo, si cabalgas allá y le echo una mirada. Voy a llevar a Oscar y a Boyd conmigo. ¿Solo los hermanos? También lleva a Ike, para que no diga. Shinon, Gatri y yo podemos encargarnos de los otros dos problemas lo suficientemente fácil. Titania, dejo a Ike en tu cuidado. Espero que le enseñes bien. ¡A huevo, puto!
Vamos, Ike, cáele. Ok, mi primer trabajo. Oscar. Oh, Titania. Por cierto, vean a Titania, güey. No sé si ya se habrán dado cuenta, pero este juego está lleno de waifus, güey. Todas las mujeres que no sean ancianas están hermosas. Todas. God damn it. Fire Emblem, Path of the Waifus. Ok. ¿Estás nervioso, Ike? Más o menos, pero pues ya cae, hay que caerle, ¿no? ¡Uga! Wait. Wait a minute. Esta es la villa de Caldea. Son algunos pocos bandidos, pero no tenemos que pasarnos de verga. Ok. Sí, esto ya es algo viejo para mí, pero te puedo dar algunos tips de novato. Primero, no dejes... No te pases de verga y quieras echártele todos encima como Rambo. Eso es básicamente lo que me dijo. Sí, muy bonito. Ya nada más le están diciendo los tips y pendejadas. Entonces, estas cosas, estas casas que tienen las puertas abiertas, una unidad puede entrar, visitar, y le van a dar algo. Gracias por venir, toma esta arma. Me dieron un arma porque estoy aquí para ayudarles. Entonces, nice. Now, what we're gonna do is... bueno, tenemos bandidos. Bueno, esto es bastante rápido. Aquí salen todas las armas que tienes en la parte de abajo. Aquí abajo. Los items que tiene cada personaje. Pueden ser los... Puedo ver los items que también tienen los enemigos. Fuerza física o ataque físico, ataque mágico, skill. Es para... Básicamente curas y resistencias, defensa mágica, defensa física. Luck afecta muchas cosas, entre ellas la posibilidad de que se activen las habilidades especiales de los... Ay, perdón. De los personajes y velocidad. That's it. Tipo de unidad. Humanos o no humanos, que más adelante van a ver qué hay. Build es el tipo de cuerpo y qué tan pesado está. El nivel de arma. Mientras más alto tengas el nivel de arma, mejores armas puedes utilizar. Y esto es los puntos de skill que tiene cada unidad para poder aprender habilidades nuevas. Condition, envenenado, pendejadas así, paralizado, todo eso. Traveler, alguien que esté cargando la unidad. O si la unidad está cargando a alguien. ¿Qué tanto movimiento tiene y qué tanto pesa? That's it. Biorhythm. Esto es algo medio complicado. Sí. Oh. Bueno, si se fijan, ese puntito amarillo está muy abajo. Hay una línea divisoria en medio. Mientras más abajo esté, más penalidades tiene la unidad. Así que, no, pues es como el estado de ánimo. Si la unidad no se siente muy bien, no va a tener la misma cura así. Y la misma... oportunidad de evadir ataques que si estuviera en el punto más alto. Y básicamente es eso. That's it. Ok, suficiente información por hoy. Vamos a atacar a este sujeto. Tengo, oh, holy fuck, tengo muchas Iron Swords. ¿A alguien le gustan las Iron Swords? Ah, por cierto, ¿dónde está este sujeto? Si se fijan, la Iron Axe está en rojo. ¿Por qué? Porque cuando mate a este sujeto me va a dar ese item. Los items que estén en rojos, las unidades los tiran cuando se mueren. Y este me va a dar un Iron Axe. Una Iron Axe. Ok, este sujeto, como está utilizando un hacha, tiene menos posibilidades de pegarme. 57%. Ouch. Fuck you. Eso fue un roll. Pero de todas maneras, nice. Iron Lance. Le puedo pegar dos veces porque tengo una velocidad mayor a la que tiene él. Si tuviera el cuadro
¿Dónde está? Options. Message speed. Combat window detailed. Si se fijan, aquí ya sale todo eso. El ataque 12 de 14. Ok. Ok. Defensa 3 de 8. ¿Qué significa eso? Él tiene 3 de defensa, yo tengo 12 de ataque. Hacemos la resta y le voy a hacer 9 puntos de daño. Yo tengo 8 de defensa, él tiene 14 de ataque. Hacemos la resta y me va a hacer 6. Speed. Oh. Ah, esa es la velocidad. Entonces, no recuerdo exactamente cuánto, pero si una unidad tiene, creo que 4 o más puntos de velocidad que la otra, le puede pegar dos veces. Entonces, 77. Nice. Bien, Oscar. Muy bien. Y Void. Vamos a ponerlo. My Void. Si se fijan, 2% de posibilidades de crit. No está tan mal. Tengo 3 más de velocidad que él. Por eso nada más lo pego una vez. Sí, tiene que ser 4. I believe. ¿Quién está ahí? Ah, unos mercenarios. ¡Mátenlos a todos! Si los dejamos vivir, vamos a tener hordas de mercenarios persiguiéndonos por el resto de nuestros días. Estos sujetos pueden destruir las casas que tengan la puerta abierta. Entonces, si hay de estos güeyes y también hay casas con puertas abiertas, vamos a tener que encargarnos de ellos, o al menos darles prioridad. ¡Hora, perra! Dale, güey. Oh, you bitch. No te atrevas. Oscar, no. Ow. Bueno, no estuvo tan mal. Ah, pero evadió mi segundo ataque. Alright. Este sujeto trae una espada. Eso significa que no me hizo demasiado daño. Lo malo de estos sujetos es que son pequeños y rápidos. Entonces es muy difícil que una unidad les pegue dos veces seguidas. Ok. Ajá. No, wait. Este güey todavía no puede llegar acá. Genial. Voy a tener que atacar a Oscar. Digo, con Oscar. Para matar a ese sujeto. Como tiene espada, probablemente le va a hacer o va a querer atacar a Void. Recuerden que estoy jugando la dificultad más alta. Entonces, a veces los fucking enemigos hacen como que buenas jugadas. Cosas así. Vamos a poner una, a utilizar una Vulnerary. Titania, esta mujer es un paladín. Es una unidad mejorada. Lo cual significa que primero que nada vamos a agarrar una de estas cosas para dejarle espacio a Ike. Que está completamente overpowered para el nivel en el que estamos. Digo, vean estos stats. 12 de strength, 14 de velocidad, 11 de defensa. Entonces, no me gusta utilizar a Titania tan temprano en el juego por el simple hecho de que, ¿cómo se llama? Le roba experiencia a los demás. Mata muy fácil, recibe muy poca experiencia, no importa quién mate, entonces, ya. Vamos a, yo sé que puedes evadir al menos un ataque de estos sujetos. Oh, esto no es bueno. Ok, gracias. Ahí me lo pruebo. Oh,
Vamos, Ike, yo sé que puedes evadirlo. Porque si lo matan, creo que me puse a jugar muy YOLO. Oh, gracias. Jugué muy YOLO, dejé que todos estos sujetos se le echaran encima a Ike. Y eso pudo haberme hecho perder realmente, porque si se muere Ike, nos morimos todos. Ok, bueno, Titania, tú vas a venir aquí a visitar. Sí, qué bonito. Seraph Robe. Ike. Wait. Este sujeto puede llegar hasta aquí. Este sujeto puede llegar hasta aquí. Wait. Ike puede quedarse aquí, matar a este sujeto. Y que entre estos dos maten a este bandido. Iron Sword. 100% posibilidades. Lo va a hacer dos golpes. Este cuadro no me gusta. Me gusta que esté tan detallado, pero está demasiado grande. Combat Window Simple. ¿Le pego dos veces? Sí. ¿Con cuánto? Con 9. That's good enough. Sí, lo bueno de esto es que nadie puede atacar a Ike, entonces al siguiente turno puedo utilizar otro Vulnerary. Am I right? Oh boy. Este güey sí alcanza a pegarle a Ike. Veamos. Ah, ya sé qué puedo hacer. Show. Listo. Asunto resuelto. No, ow. Ah, bitch. Take that. Or. Ah, los dos contra Void. You gonna hit my Void? Nelly. Perras. A ver. Tú me harías 7. Tú me harías 7, 14, tengo 5. Este güey llega hasta acá. Utilizo Vulner y es el último que me queda. Holy fuck. 7, 7, 14. No cae pedo. Vamos a cambiarle a este güey. No es el Vulnerary de Titania porque realmente no lo va a necesitar. Nadie le hace suficiente daño a Titania como para preocuparse de eso. Attack 87. Le voy a hacer exactamente lo que necesito hacerle para matarlo. Uy. Muy bien, Oscar. Y perdón, Void. Muy bien, Void. 9. Él me hace 7-14. Let's go. Estoy jugando medio YOLO en estos momentos. Ja. Pero no importa demasiado. Nope. Lo bueno de las unidades a caballo es que después de atacar, si no utilicé mis movimientos al máximo, puedo volver a moverme. Is good. Entonces voy a quedarme aquí, justo en rango del sujeto de la espada para que venga, para hacerle el bait de que venga y me ataque. Ja, no me hizo nada. I literally. Oscar, sube de nivel. Caballero de lanza. Muy bien. Aquí. Arriba a la izquierda, aquí donde están viendo. Dice Clear, Seize. ¿Qué significa eso? Controlar un espacio. ¿Cuál espacio? Este, en el que está aquí. Como tengo que controlar un espacio, este güey nunca se va a mover. No importa que el güey pueda atacarme, nunca se va a mover. Solamente va a atacar a los sujetos que queden justo enfrente de él
o al menos dentro de su rango de ataque, que podría ser hasta acá si tuviera un arma de rango mayor. Pero lo que puedo hacer es venir aquí, ponerle wait, él solito me va a atacar. Y... there you go. Tómala. Caballito. Iron sword. Iron axe. Titania, tú nada más estás aquí. Titania solamente la utilizo en caso de emergencias. Así que nada, o sea, es que tengo que matar a alguien con ella, porque si no me van a joder. Así de cabrón tienen que estar las cosas. Ah, no eres nada más que un chico. Bueno, todos los niños necesitan una chinga de vez en cuando. ¿Estás listo? Hoy no. Si quieres correr, esta es tu oportunidad. No me salgas con pendejadas. ¡Uy! Ni siquiera me pegó. ¿Cuántos puntos de daño le hice? ¿Como 14? Sí, 14, exactos. Entonces, él me contraataca con 7. Al próximo turno me ataca de nuevo. Digamos que las dos veces me pega, me hace 14. No way in hell. Me va a matar. Y tengo espacio para que este mismo güey... No, not yet. Sí, para que este mismo güey agarre la Iron Axe. No, oh, sí, recuperó 2 puntos de HP porque el güey estaba ya en su zona de confort. Nope. Nah, son. Me dolió. Genial. Otro nivel para Ike. Por cierto, de aquí a que alcance su nivel máximo, spoiler alert, el cual es 20, voy a darle prioridad a que Ike suba de nivel. ¿Para qué? Para que en cuanto alcance su nivel máximo, pueda empezar a darle oportunidad a los demás de ganar experiencia. No significa que Ike va a matar absolutamente a todos, pero va a ser el que usualmente consiga más experiencia. No sé si me expliqué. Tal vez no. Lo siento. Parece que eso fue todo. Ay, ¿que estás bien? Casi me muero, pero sí. Sí, bueno, nunca voy a ser como mi papá. Me falta mucho. No, oh, claro que sí. Después de todo, él es... ¿qué? No, nada. Nada. Ahora estoy muy curioso. Algún día aprenderás de ella. Ay, no tan mal. No fue tan impresionante como mi debut. Oh, sí, fue genial. Nunca me voy a olvidar la mirada que tenías cuando... cuando rompiste tu propia hacha. Ey, no tenías que decir eso, ¿sabes? Bienvenido al grupo, Ike. Felicidades por completar tu primera misión. Ok, ¿ya estuvo? Fuga, pues. De seguro Miss tiene una comida caliente para nosotros. Ya. Pero bueno, esto ya duró más de media hora. Probablemente los videos de este gameplay van a estar durando entre media hora y... entre 25 y 30 minutos. Probablemente un poquillo más si se me olvida que estoy grabando cosas así. Pero... estoy algo emocionado. No sé cuándo voy a comenzar a subir este gameplay. Tal vez esté así de poco a poco. ¡Ay, güey! Pero bueno. Esto ha sido todo por este video, yo soy Random Mexican Gamer, espero que les haya gustado y que... ¿cómo se llama? Y que estén emocionados de este gameplay tanto como yo. Entonces, algo más iba a decir, pero ya se me olvidó. A ver si me recuerdo en el próximo video. Pero, sí, hasta luego. Y pásenla chido, gente.